Yo me siento espectacular. Bueno, aquí participo con otras mujeres emprendedoras de Hispanas Realizadas. Soy una de las 45. Lo que se viene es una expansión de negocios, nuevos proyectos que los voy a conocer muy pronto. Es un logro, la verdad es un reconocimiento a tantos años de esfuerzo, que muchas veces la gente lo que ve es el producto final, pero detrás hay muchas horas de trabajo, dedicación y siempre persiguiendo un sueño. La mujer hispana es la mujer que tiene muchas ganas de salir adelante. No importa tu condición económica, social, política, religión, lo que te impulse la necesidad de salir adelante, siempre. Es como que le ponemos un aditivo, un sazón, un sabor a este país que es el país de las oportunidades. ¡Wow! La confirmación es lo que se ve. La energía no se puede mentir y los resultados son los que valen. Tú puedes hablar mucho, pero los hechos van a hablar más por ti. Yo creo que es una gran responsabilidad constantemente. La inspiración es poner el espíritu en movimiento y es un orgullo representar no solo a las mujeres, sino también a mi país, Argentina, el cual yo he dejado hace 18 años y que toda mi familia, mis amigos me vieron en una época y ahora me pueden ver por qué quiero apostar a este país, ayudar a mucha gente más. En definitiva, la idea es ayudar a más gente.